Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de la FPAU de septiembre de 2011, opción A. Cuestión 1. Considere los elementos B, C, N, O y Cl, es decir, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y cloro, y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Deduzca la fórmula molecular más probable para los compuestos formados por cada uno de los pares, ¿no? Par 1, par 2, par 3, par 4. Y además dibuje las estructuras de Lewis de las cuatro moléculas e indique la geometría de cada una de ellas. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que todos los elementos propuestos son elementos que son no metales, por lo que la unión entre sus átomos se produce con compartición de pares de electrones, es decir, enlaces covalentes, para alcanzar cada uno de los átomos la estructura electrónica del gas noble. Vale, vamos al primer compuesto, que es el boro y el cloro. Bueno, lo primero que vamos a hacer con el boro y el cloro es que vamos a hacer la configuración electrónica primero del boro. El boro tiene un número atómico de 5, eso significa que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa al boro? Pues le pasa al boro que tiene 3 electrones en la capa de valencia, ¿vale? Tiene 3 electrones y luego también tenemos que hay que hacer la configuración electrónica del cloro, que el cloro tiene un número atómico de 17 y su configuración es 1s2, 2s2, 2p2, perdón, 2p6, 3s2, 3p5. ¿De acuerdo? Y esa sería la configuración del cloro. Bueno, vemos que el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Entonces, lo que vemos es que el boro puede unir tres cloros, ¿vale? El boro tiene una covalencia de 3 y el cloro tiene una covalencia de 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos es que al disponer de un átomo de boro de 3 electrones en su capa de valencia y el cloro de 7, el átomo central es el boro, se une a 3 átomos de cloro para compartir sus electrones. Y entonces, la fórmula molecular del compuesto que se forma sería el tricloruro de boro. La estructura de Lewis sería boro, vamos a dibujarlo con cruces, por ejemplo, y aquí tendríamos el cloro con bolitas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el Lewis de esta molécula, vamos, estos serían con bolitas, pero el Lewis podríamos decir que tendríamos el boro, 1, 2, 3 pares enlazantes, cloro, 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 y pares solitarios, 1, 2, perdón, que lo he puesto un poco mal. Sería el cloro, pares solitarios, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pares solitarios, es decir, un total de 9 pares solitarios. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la geometría de la molécula, bueno, vamos a ver que en este caso, esta molécula que se puede formar, que es el tricloruro de boro, si nosotros, según el método de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, los pares de electrones enlazantes y libres que rodean al átomo central, al acercarse al núcleo lo más posible, se orientan en el espacio, separándose entre sí lo suficiente para que la repulsión entre ellos sea mínima. Entonces, en el caso de la molécula del tricloruro, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios. Con lo cual, esta molécula tendrá una geometría trigonal plana. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente compuesto. ¿Vale? Ya tendríamos el 1, vamos al 2, que es carbono con cloro. Bueno, voy a dejar el cloro, ¿vale? Y vamos a poner solo el carbono. El carbono tiene un número atómico de 6 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Vale? Entonces el carbono tiene una covalencia de 4 y además tiene 4 electrones de valencia. Entonces el carbono 4 dispone, lo que he dicho, en su capa de valencia de 4 electrones y el cloro 7, por lo que el átomo de carbono se une covalentemente, por ejemplo, a 4 átomos de cloro, porque el cloro tiene una covalencia de 1, compartiendo con cada uno de ellos un par de electrones. Entonces la fórmula que se genera es el tetracloruro de carbono. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí el cloro. Y luego, pues esto sería el Lewis de la molécula. Lo voy a poner
con líneas continuas. Una línea continua, recordar que implica dos electrones. Y bueno, pues esto sería así, pero vamos a dibujarlo un poquito mejor. Sería carbono, par enlazante, par enlazante, par enlazante, cloro, 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 ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares enlazantes. Bueno, pues según el modelo de repulsión de pares de electrones de valencia de la última capa, los pares de electrones enlazantes y libres que rodean el átomo central, al acercarse a un núcleo lo más posible, se orientan el espacio separándose entre sí lo suficiente para que la repulsión sea mínima. En el caso de esta molécula, el átomo central acompaña cuatro átomos y el átomo central tiene cero pares de electrones solitarios, con lo cual esta geometría se trataría de una geometría de tipo tetraédrica. ¿Vale? Tendría, en el caso del tetracloruro de carbono, sería una geometría tetraédrica. Muy bien, ya tenemos el primero, el segundo, vamos al tercero, que es nitrógeno y cloro. Voy a reciclar el cloro. Bueno, tenemos el nitrógeno, que el nitrógeno tiene un número atómico de 7 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Y tiene el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Claro, el nitrógeno, al disponer de 5 electrones en su capa de valencia y el cloro 7, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver es que van a compartir y entonces, claro, el nitrógeno en este caso puede generar 3 enlaces, por ejemplo, con el cloro, que el cloro tiene una covalencia de 3. Entonces tendríamos el nitrógeno, un enlace, 3 enlaces con el cloro, ¿vale? Y para el solitario sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto va a formar el tricloruro de nitrógeno. Voy a hacerlo con bolitas. Por ejemplo, veis aquí el nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, el cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el otro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la geometría, pues en el caso del tricloruro de nitrógeno, además de los pares compartidos, el átomo central se encuentra rodeado por pares de electrones libres, siendo mayor el número de repulsiones que aparecen, por lo que la geometría de las moléculas es de pirámide trigonal, es decir, el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Entonces esto significa que es una pirámide trigonal. ¿De acuerdo? Esta molécula tiene estructura de pirámide trigonal, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente compuesto. El siguiente compuesto que tenemos sería el formado por oxígeno y cloro. Vamos a reciclar el cloro, que lo tenemos aquí. Y el oxígeno, lo que vemos es que el oxígeno tiene un número atómico de 8 y su configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Entonces el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, como el átomo de oxígeno que tiene con 6 electrones en su capa de valencia, se une, por ejemplo, a 2 átomos de cloro compartiendo un par de electrones con cada uno de ellos para formar el compuesto, por ejemplo, como sería, por ejemplo, el dicloruro de oxígeno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nada, este compuesto, lo que vamos a ver es que, bueno, pues tenemos aquí el oxígeno, vamos a dibujarlo con bolitas, el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con cloro que tiene una covalencia de 7, hay de una covalencia de 1, que sería y 7 electrones de valencia, ¿vale? Sería, por ejemplo, así, ¿vale? El Lewis de la molécula sería cloro, par enlazante, oxígeno, par enlazante, cloro, par solitario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Entonces serían estos los pares solitarios. Bueno, en cuanto a la geometría de la molécula, pues
además de los pares de electrones compartidos, el átomo central también se encuentra rodeado por pares de electrones libres, siendo mayor el número de repulsiones que aparecen, por lo que la geometría de las moléculas, de esta molécula, perdón, sería de tipo angular. ¿Vale? Básicamente porque el átomo central le acompañan dos elementos y el átomo central tiene dos pares de electrones solitarios. Bueno, hasta aquí la cuestión 1, espero que os haya resultado útil. Vamos al problema 2 de examen. El problema 2 es de termodinámica, ¿de acuerdo? Recordar que ya no entra termodinámica en las PAU de aquí de Valencia desde el año 2017, ¿eh? Bueno, pero como estoy haciendo exámenes completos, pues lo tengo que resolver. Pero recordar que ya termodinámica, pues como que no entra, ¿eh? Bueno, aquí tenemos que una fábrica de cemento se requiere aportar al horno 3.300 kilojulios por cada kilogramo de cemento producido. La energía se obtiene por la combustión del gas metano con oxígeno del aire de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada. Bueno, esto es una reacción de combustión de hidrocarburos, en este caso del metano. Entonces, lo primero que hacemos es ajustar carbonos. Tenemos un carbono, después ajustamos hidrógeno, ponemos un 2 aquí. Y en las moléculas de oxígeno serán 2 y 2, 4, pondremos un 2 aquí. Con eso tendríamos la reacción ajustada. En cuanto a el apartado A, nos pide que calculemos la cantidad de gas metano consumido expresados en kilos para obtener 1000 kilos de cemento. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular primero, en primer lugar, la entalpía de la reacción. La entalpía de reacción será el sumatorio multiplicado por cada uno de los coeficientes estequiométricos de las diferentes entalpías de formación de productos, ¿vale? Menos los reactivos. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que en este caso esta es una entalpía de combustión o de reacción, y entonces aquí tendríamos que poner la entalpía de formación del dióxido de carbono, ¿vale? Más 2 por la entalpía de formación del agua. Esto le restamos la entalpía de formación del metano. Bueno, y entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues esto nos va a dar lo siguiente. Esto será, en el caso de dióxido de carbono, será menos 393,5 kilojulios partido mol, ¿vale? Más 2 por la entalpía de formación del agua, que es menos 285,8 kilojulios partido mol. Todo esto lo sumamos, menos la entalpía de formación del metano, que es de menos 74,8 kilojulios partido mol. Vale, entonces hacemos la suma y vemos que esto nos da menos 890,3 kilojulios partido mol. Bueno, si os dais cuenta, este signo negativo, eso significa que se trata de una reacción exotérmica, obviamente es una reacción de combustión, lo que va a hacer es generar calor, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de gas metano consumido expresada en kilos para obtener 1000 kilos de cemento. Bueno, pues esto sería bastante fácil, lo podemos hacer por factor de conversión mismo. Voy a apuntar aquí la entalpía de la reacción de combustión, que es igual a menos 890,3 kilojulios partido mol, ¿vale? Para que necesito ese dato. Y entonces, nada, pues vamos allá. Aquí te dice, bueno, nosotros tenemos primero, en primer lugar, 100 kilos de cemento. Tenemos, perdón, 100 kilos, no, 1000 kilos de cemento. Esto lo multiplicamos y la fábrica de cemento se requiere aportar al horno 3.300 Kelvin. 3.200 kilojulios, perdón. 3.300 kilojulios. Por, obviamente, por cada kilo de cemento. Claro, y en un mol de metano, la entalpía de dicha combustión es de 890,3 kilojulios, que lo multiplico por el peso molar del metano, es decir, hay 16 gramos de metano en un mol de metano, y esto lo multiplico porque en un kilo de metano, porque hay que pasarlo a gramos, hay 1000 gramos de metano. Y entonces obtenemos que la cantidad de metano obtenida es de 59 306 kilos de metano, ¿vale? Ya tendríamos el apartado A.
El apartado B nos pide que calculemos la cantidad de aire en metros cúbicos medidos a una atmósfera y a 25 Celsius necesarios para la combustión completa del metano del apartado A. Bueno, primero vamos a calcular los moles de oxígeno. Voy a borrar esto, ya lo tenemos calculado. Y lo que vamos a ver es que en 1000 kilos de cemento tenemos que hemos dicho que se requieren aportar 3300 kilojulios en un kilo, ¿no? Y la relación estequiométrica por cada 2 moles de oxígeno gasta la entalpía de la reacción es de 890 con 3 kilojulios. Vale. Entonces, el número de moles de oxígeno será de 7.413,23 moles de oxígeno. ¿Vale? Utilizamos la ecuación de gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por R por T, y calculamos el volumen, en este caso, de oxígeno. Entonces, cogemos los moles de oxígeno por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. Y esto es igual a 7.413,23 moles, lo multiplico por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura, que en este caso son 25 Celsius más 273, serán 298 Kelvin, ¿vale? Y la presión es de una atmósfera. Entonces, el volumen, no me cabe, lo voy a poner aquí, el volumen de oxígeno es igual a 1000, perdón, será 181.149,725 litros de oxígeno. Pero fijaros que me piden de aire. A ver, ¿qué me pide además? Y además me lo pide en metros cúbicos. Vale. Ya tengo el volumen de aire. Voy a borrar esto que ya no lo necesito porque ya tengo el volumen perdón, de oxígeno. Entonces, si yo tengo 181.149,725 litros de oxígeno, sé que en 100 litros de aire hay 21 litros de oxígeno. Vamos, que te tiene que dar más cantidad. Y luego esto hay que convertirlo en metro cúbico, porque lo tenemos en litro. Y nosotros sabemos que un metro cúbico en aire equivale a 1000 litros de aire. Entonces esto nos dará el litro a litro se va, como veis, y será 862,62 metros cúbicos de aire. Bueno, he redondeado, ¿eh? He redondeado a 862,62 metros cúbicos de aire. Y esta sería la respuesta del apartado B. Ya os digo que no hace falta estudiarlo este ejercicio, ¿eh? Desde el año 2017 no entra termodinámica en la selectividad de las FAO de aquí de Valencia. Es posible que algunos, pues, que en segundo bachiller lo estudiéis, incluso en primero, pero no entra en el selectivo. Muy bien, vamos a la cuestión 3. La cuestión 3 es una cuestión de pilas, de redox, ¿vale? Bueno, pilas, redox, ¿vale? Teniendo en cuenta los potenciales estándar que se dan al final del enunciado, responda razonadamente. Y te dice que deduzcas si los metales zinc, cobre y hierro reaccionan al añadirlos cada uno de ellos por separado una disolución ácida de 1 molar de protones. Bueno, vale, esto sería bastante sencillo, porque para que un metal reaccione con el ácido clorhídrico, ha de ocurrir que el metal reduzca el protón y él se oxide. ¿Vale? Esto se produce cuando el potencial estándar de reducción del metal, ¿vale? Puesto que el del par del hidrógeno, como veis en los datos, es 0 voltios, es negativo y solo y tiene que ser negativo. Y esto solo lo representa el zinc y el hierro, por lo que estos dos metales son los que reaccionan realmente con el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a hacer el cálculo. Fijaros que la variación de un potencial de una reacción sería igual al potencial de oxidación más el potencial de reducción. Y en el caso del hierro, en el caso, por ejemplo, del zinc, del cobre y demás, pues vemos que lo único que reacciona es el hierro metálico y el zinc metálico porque tiene valores negativos, que si le cambiamos el potencial adquirirá un signo positivo. Por ejemplo, el zinc, ¿vale? Podríamos hacer los cálculos, el potencial de reducción del zinc es menos 0,76 voltios,
el de oxidación del zinc es más 0,76, entonces el zinc metálico reacciona. Y luego tenemos el del cobre, el potencial de reducción sería más 0,34, el de oxidación menos 0,34, entonces el cobre metálico no reacciona. Y luego tenemos el hierro, que el hierro tiene un potencial de reducción de menos 0,44 voltios, y si queremos el de oxidación, menos 0,44, y entonces el hierro metálico sí que reacciona. Recordar que para que digamos que reacciona, que la reacción sea espontánea, la energía libre de Gibbs tiene que ser menor que cero. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs es igual a menos el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de dicha reacción. ¿De acuerdo? En este caso, pues lo que os estoy comentando, es decir, para que un metal reaccione con el ácido clorhídrico, tiene que ocurrir que el metal reduzca el protón y se oxide. Y esto se produce cuando el potencial estándar de reducción del metal es negativo. Y entonces eso sucede con el zinc y con el hierro. ¿De acuerdo? Por lo que estos son dos metales que reaccionan con el ácido clorhídrico. Muy bien, vamos al apartado B. El apartado B nos dice que si disponemos de una disolución de hierro más 2 de concentración 1 molar, razone qué metal, cobre o zinc, al reaccionar con hierro, permitiría obtener hierro metálico. Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción e indique qué especie se oxida y cuál se reduce. A ver, para reducir de hierro más 2 a hierro metal, el metal que provoque la reducción ha de poseer un potencial de reducción estándar más negativo o menos positivo que el par hierro a hierro metal. Entonces, y el metal zinc, el que lo posee, pues en realidad el potencial de reducción del par del zinc, ¿vale? Pues vemos que es menor que el potencial del par del hierro ferroso hierro, ¿no? Bueno, entonces nos piden que escribamos las semirreacciones. Vamos a escribir dichas semirreacciones. Empecemos haciendo, por ejemplo, el hierro con el cobre y luego el hierro con el zinc, ¿no? Entonces, si el hierro tiene, hierro más 2 se tiene que reducir a hierro metálico, el otro metal se tendrá que oxidar. Entonces vamos a hacer con el cobre a ver qué pasa. Entonces, tenemos la semirreacción de reducción. Vamos a empezar con la semirreacción de reducción. Tendríamos el hierro más 2 que pasa a hierro sólido. Entonces aquí, pues aquí habrá que sumar dos electrones. Y luego tenemos el cobre sólido, ¿vale? Que pasa a cobre más dos electrones, ¿vale? Entonces esto sería la semirreacción de reducción y esto sería la semirreacción de oxidación, ¿vale? Bueno, sumamos las dos reacciones. Aquí sería hierro más 2 en seno acuoso más cobre sólido, nos da hierro sólido más cobre más 2 en disolución acuosa. Entonces aquí vamos a poner el potencial de reducción del cobre, el del hierro, que es menos 0,44 voltios, y aquí vamos a poner el potencial de oxidación, que lo obtenemos cambiando simplemente el potencial de reducción, le cambiamos el signo. Entonces el del cobre sale más 0,34, entonces la de oxidación será menos 0,34 voltios. Entonces la variación del potencial de dicha reacción es igual a menos 0,78 voltios. ¿Y eso qué significa? Pues que si la variación es menor que cero, la energía libre de Gibbs es mayor que cero. Entonces se trata de un proceso no espontáneo. Entonces aquí decimos que no hay reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el par de hierro-zinc. Vale. La semirreacción de reducción la voy a dejar y voy a poner la semirreacción de oxidación en el zinc. Lo demás lo voy a dejar así, tal cual. Vale. Entonces tendré zinc sólido que pasa a zinc más 2 electrones. Sumamos las semirreacciones. Tendríamos el hierro más 2 en estado acuoso más el zinc sólido. Nos da el hierro más 2 de zinc más 2, ¿vale? En seno acuoso, y esto es el sólido. Y entonces aquí tenemos que el potencial de oxidación del zinc, pues el zinc tenemos aquí el potencial de reducción, cambia de signo, más 0,76 voltios. Esto nos da más 0,32 voltios. ¿Qué pasa con esto? Perdón, que esto se me ha colado.
Esto pasa que como la variación del potencial de la reacción, ¿vale? Ay, perdón, que he puesto entalpía, no, variación del potencial de la reacción, ¿vale? Vemos que es mayor que cero, eso significa que la energía libre de Gibbs es menor que cero y por lo tanto se trata de una reacción espontánea, esta reacción se lleva a cabo y el zinc metálico reaccionará con los iones ferroso para obtener hierro metálico, ¿eh? Entonces, esta afirmación pues sería esto, entonces se oxida el zinc metálico y se reduce el ion ferroso. Muy bien, vamos a la siguiente, al siguiente problema, problema 4 de examen. Problema 4. El ácido fluorhídrico tiene una constante de acidez de 6,3 por 10 elevado a menos 4, por lo tanto es un ácido débil porque tiene una disociación inferior al 100%, y nos piden que calculemos el volumen de disolución que contiene 2 gramos de ácido fluorhídrico si el pH de esta es de 2,1. Si los 2 gramos de ácido fluorhídrico estuviesen contenidos en 10 litros de disolución, ¿cuál sería el pH de esta? Bueno, pues aquí tenemos que el ácido fluorhídrico se disocia, tiene una disociación inferior al 100%, lo voy a poner tipo Arrhenius, tendríamos los protones y el ion fluoruro, ¿vale? Tendríamos una concentración inicial que no conocemos, tenemos una variación que es menos X, aquí obviamente al principio nada, más X, y la concentración en equilibrio sería la concentración inicial menos X, X y X. Si escribimos la ley de equilibrio, caso A sería la concentración del protón por la concentración del ion fluoruro partido la concentración del ácido fluorhídrico. ¿Vale? Y nada, pues tenemos el pH. El pH es igual a 2,1. Recordemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que la concentración de protones es igual a 10 elevado a menos pH. Entonces, la concentración de protones es X. Entonces, X es igual a 10 elevado a menos 2,1. Aquí te dice que tienes que calcular el volumen. Entonces, la incógnita que nosotros tenemos aquí es la concentración inicial. Entonces, una vez que calculemos la concentración inicial, podemos calcular el volumen de la disolución que contiene esos 2 gramos de ácido fluorhídrico. Bueno, pues muy fácil. Vamos a escribir la ecuación 6,3 por 10 elevado a menos 4. Esto es igual a 10 elevado a menos 2,1, que lo elevamos al cuadrado, dividido entre concentración inicial, que no lo sé, por 10 elevado a menos 2,1. Recordad que podéis utilizar la calculadora puede resolver ecuaciones y entonces podéis meter los datos en la calculadora y la calculadora os, por medio del método de Newton, ¿vale? Podéis resolver ecuaciones. Esto no es un examen de matemáticas, siempre lo digo, entonces podéis utilizar estos pequeños trucos para poder ir un poquito más rápido. Hay un vídeo en la academia, en el canal de YouTube, para resolver ecuaciones con la calculadora. Os recomiendo mirar ese vídeo, ¿vale? Para ver cómo se calcula las ecuaciones, ¿eh? Porque la calculadora es cierto que resuelve cualquier tipo de ecuación. Entonces, la concentración inicial del ácido es igual a 0,10,80,95, voy a rondear a 10,81 mol por litro elevado a menos 1. Vale, entonces, si yo tengo 2 gramos, puedo calcular los moles de ácido fluorhídrico, que será igual a la masa en gramos partido el peso molar. Y el peso molar del ácido fluorhídrico sería 19 más 1, 20, ¿no? Entonces, el número de moles de ácido fluorhídrico sería pues 2 gramos que lo dividimos entre 19 gramos, perdón, 19 no, 20 gramos partido mol, ¿vale? 20 gramos partido mol y obtenemos que el número de moles pues es 2 partido 20, esto es igual a 0,1. Entonces, si tenemos la concentración y tenemos el número de moles, recordar que la concentración es igual al número de moles partido el volumen en litros, ¿vale? Y el volumen en litros, por lo tanto, será el número de moles partido la concentración, ¿vale? Entonces, con esto pues ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Espera, voy a ponerlo aquí que no me cabe. Entonces, el volumen en litros de la disolución será igual al número de moles, que es 0,1 mol partido la concentración, que es 0,10,81 mol por litro elevado a menos 1, y entonces nos da que esto es un volumen concretamente de 0,925 litros. Y esto sería la respuesta del apartado A.
Muy bien. Ahora, el apartado B es un poquito más largo, ¿vale? Y nos dice lo siguiente. Si los 2 gramos de ácido fluorhídrico estuviesen contenidos en 10 mililitros en 10 litros de disolución, ¿cuál sería el pH de este? Bueno, fijaros que nosotros tenemos los moles de ácido fluorhídrico, ¿no? Los tenemos calculados, que los hemos calculado anteriormente. Hemos cogido 2 gramos y los moles en 2 gramos sería realmente de 0,1 moles. Vale, entonces tenemos esos moles y tenemos el volumen. Entonces tenemos una nueva concentración de ácido fluorhídrico que será 0,1 mol, que lo dividimos entre 10 litros. Entonces vemos que la nueva concentración, 0,1 partido 10, esto nos va a dar que tenemos una nueva concentración de 0,01. Entonces hay que calcular el pH de esa concentración. Entonces para ello hacemos el cuadro de disociación. Ácido fluorhídrico se disocia en protones más ion fluoruro. Y entonces tenemos una concentración inicial, una variación y finalmente una concentración en equilibrio. La concentración inicial es de 0,01. Aquí obviamente no hay nada. La reacción menos X más X más X en la parte de la derecha. Y aquí la concentración en equilibrio sería 0,01 menos X, X y X. Y la KSUA sería igual a la concentración de los protones por la concentración de flúor partido la concentración de ácido fluorhídrico. Y esto será igual a ¿qué? Pues a 6,3 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué hay que hacer? Resolver esta ecuación. Sustituimos los valores, xx, x al cuadrado, partido 0,01 menos x es igual a 6,3 por 10 elevado a menos 4. Resolvemos esta ecuación. Esto pasa aquí multiplicando. Entonces, x al cuadrado es igual a 0,01 menos x por 6,3 por 10 elevado a menos 4. Entonces, resolvemos esta ecuación. Esto nos va, vamos a, la ecuación despejada sería x al cuadrado más 6,3 por 10 elevado a menos 4x menos 6,3 por 10 elevado a menos 6 igual a 0, que es una ecuación de grado 2. Entonces, la ecuación de grado 2, veremos dos resultados. X1 nos da que es 2 con 215 por 10 elevado a menos 3 mol por litro elevado a menos 1. Y X2 nos da un valor negativo que vamos a despreciar. Se desprecian los valores negativos en ácido base. Y como tenemos la X, que la X es la concentración de protones, X es igual a la concentración de protones. Y el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. El pH es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración de X. Entonces esto es igual a menos logaritmo de 2,215 por 10 elevado a menos 3. Y esto nos va a dar que el pH es igual a 2,65. ¿Vale? Y con esto tendríamos resuelto el apartado B. Fijaros qué fácil. Muy bien, vamos a la última cuestión de examen, que es de formulación, muy rapidita, que son las favoritas del examen porque se acaban enseguida. Vale, pregunta problema 5. Formule o nombre según correspondan los siguientes compuestos. Bueno, el primero que tenemos aquí sería dietiléter. Pues fijaros, etil al lado del grupo funcional del éter, CH3, CH2, oxígeno, CH2, CH3. Luego tendríamos el ácido benzoico, que sería, fijaros aquí he dibujado en forma del benceno con el ácido carboxílico, sería C6H5, ¿vale? COOH. Luego tenemos carbonato cálcico, que esto viene del ácido carbónico y el calcio tiene valencia más 2. El carbónico es un ion que tiene un anión divalente, por lo tanto KCO3. Luego tenemos el ácido nítrico, que es HNO3. Luego el sulfato de sódico sería sulfato, viene del ácido sulfúrico H2S4. El anión sulfato pues es un anión divalente y el sodio tiene valencia más 1, por lo tanto tiene que haber 2 átomos de sodio. Luego tenemos NH3, que es el trihidruro de nitrógeno o amoníaco, que recibe nombre propio. Luego el G es el ácido sulfúrico, el H es el dihidróxido de cobre, hidróxido de cobre 2 también se puede decir. La I es un alcohol de 2 carbonos, etanol, y J es una cetona de 3 carbonos, que tiene pues, CH, carbonilo, CH. También podríamos llamarlo dimetilcetona, en este caso también pues, se le puede llamar propanona.
Bueno, hasta aquí este examen. Espero que os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos y poder estudiar más. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.